empezamos la temporada 2015, como siempre en Canarias, pero esta vez en una isla diferente. Estamos en el Rally Villa de Adeje, un rally que ha entrado este año por primera vez en las listas del Nacional de Asfalto. Miguel Fuster, Sergio Vallejo, Geray Lemes, Álvaro Muñiz, una lista enorme de pilotos de la que vamos a poder disfrutar este fin de semana aquí, en el Rally Villa de Adeje. Estoy contento, ¿no? Porque creo que el ritmo no es malo, teniendo en cuenta que es un rally 100% nuevo para mí. Y bueno, ahora estamos líderes, estábamos segundos, estamos peleando con todos los rivales que hay aquí. Y de momento, pues muy contento, es el coche perfecto y todo bien. Bueno, lo cierto, hay que decirlo, que nosotros este rally no pensábamos hacerlo y al final, a última hora, dijimos, bueno, pues vamos a ir y hacemos test allí. Pero bueno, si hubiesen sido unos test, serían unos test con mucho pequeño ajuste y la verdad que, bueno, contento no estoy ni de cómo va el coche y ni de cómo voy yo, que la verdad que voy inseguro, las notas pues no están bien matizadas y bueno. Así que mañana, que es lo que entrené ayer por la tarde, creo que está un poco mejor. Así que a ver si mañana que podamos ajustar un poquito mejor el coche y con las notas que creo que está un poco mejor, a ver si mañana podemos coger un ritmillo bueno para llegar bien preparados a Las Palmas. Ahora mismo delante, que además es compañero de equipo para el Nacional, no nos afecta mucho, él no lo continúa y entonces, bueno, ya veremos a ver qué tal. De momento va todo bien y de noche ha sido muy difícil poderle aguantar aquí. Él ha hecho el mismo tiempo de noche que de día y bueno, no he podido más. Armide, la pelea está muy muy reñida, pero de momento hoy tú te vas a dormir líder del rally, cuéntanos un poco.
Sí, la verdad que contento, ¿no? De la noche se nos ha dado bastante bien, hemos igualado casi los tiempos de día. Y nada, mañana a seguir al mismo ritmo sin cometer fallos y a ver si nos ayuda un poquito más los tramos, ya que son un poquito más de subida y a razón con los Porsches, pues vamos un poquito con menos potencia, pero nada, vamos a intentarlo mañana. ¿Estás corriendo al 100% o te estás guardando algo para el final? No, vamos al ritmo de siempre, ¿no? Sin cometer fallos y la verdad que sustos nos hemos dado dos o tres contados. Vamos a ver si mañana continuamos igual. Mucha suerte. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la primera etapa del Rally Villa de Adeje. En primer lugar tenemos a Armide Martín, seguido de Miguel Fuster y de Geray Lemes. Enrique Cruz, que ha empezado liderando el rally, ha tenido que abandonar por la rotura de un palier en el primer tramo de la noche.